Si te la estás pasando a toda máquina, es porque estás escuchando el Panda Show. La mejor. Muy buenas noches, ya es martes 13 de junio del 2023 y estás atrapado a través de la señal de la mejor FM en todo el país y también por la aplicación de Claro Música. ¿Quién es su broma? De todo México, mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482. Si nos acompañas desde los Estados Unidos, también tenemos el WhatsApp de la diversión, área 945, teléfono 223-9850, 945-223-9850. Cuenta toda la información, la encuentras compiladita en mi portal, elpandasambrano.com. Y en este martes estoy en Ixtapaluca, ahí está Isabel. Isabelita, buena noche. Hola, buenas noches, Panda. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, bien, aquí escuchándote. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí esperando a llamar. ¿Y a quién le vamos a hablar, chancluda? Ah, mira, le vamos a hablar a mi novio. Ajá. Y lo que pasa que ya llevo un año y medio con él. Pero mi papá no sabe que ando con él. ¿Y eso por qué? Porque es un papá muy celoso y dice que no quiere que sus hijas tengan novio hasta que se casen. Oye, pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza que se debe tener padres e hijos? Pues sí, ¿dónde está la comunicación? Yo le he dicho, papá, ¿puedo tener novio? Y me dijo, cuando tengas 15. Y dije, bueno. Y cuando cumplí 15 le dije, papá, ¿puedo tener novio? Cuando tengas 18. Y ahorita tengo 22. Y todavía no puedo tener novio. 22 años y todo, pero no puede romper la piñata. Oye, pero a ver, dime una cosa. Yo supongo que a tus 22 años ya has tenido tus noviecitos. Sí. Pero ninguno oficial, o sea, ninguno ha podido entrar a tu casa. Pues sí, él está. Él sí. Sí, lo que pasa es que mi mamá, mis hermanas sí lo conocen, solo mi papá es el que no. No lo conoce. Loquito, Loki, ¿pero sabe de la existencia de este tipo? No, para nada. ¿Cómo se llama tu novio? Sergio. ¿Y tu papá? Abel. Abel, o sea que tus hermanos y tu mamá son una bola de alcahuetes. Sí, ellos se han encargado de ocultarlo. Andan de tapadera. ¿Y a ti te gustaría oficializarlo y que tu papá ya lo supiera o no? Pues sí me gustaría, pero sí me da miedo lo que me va a decir mi papá. Oye, pero ya tienes 22, ya no manches, ya tuvieras 14, 13. Pues sí, digo, ya ni 16, o sea, dices, bueno, lo entiendo, pero a los 22, por favor, ¿no? Como que se le está bañando tu jefe, ¿no? Pues sí, habla con él, Panda. Pues órale, ¿dónde está tu jefe? No, no está aquí, está trabajando. ¿Y en qué trabaja tu daddy? Es ingeniero. Bueno, entonces le vamos a hablar a Abel, ¿y qué tranza? No, a mi novio. Ah, perdón, ¿a tu novio, a Sergio? Sí, okay. Le vamos a hablar y lo que pasa es que él sabe que mi papá no me deja tener novio y de hecho sabe que pues él no existe para mi papá. Entonces le voy a hablar y de hecho le dije que hoy vino mi papá a la casa. O sea, ¿no vive contigo? No, no vive conmigo. ¿Y eso por qué? Pues ya ves. O sea, no vive contigo. No, no te protege, no te cobija y no te deja tener novio, chale. Eso sí está heavy, ¿eh? O sea que se nota que es un mandón de primera. Ah, puede ser. Bueno, entonces le vamos a hablar a Sergio. ¿Quieres que yo sea Abel, supongo, tu papá? Sí, sí, sí. ¿Y qué onda? Que le hables, entonces le quiero hablar. Bueno, no sé si entro yo primero o le traes así tú directamente a decirle que pues ya le dije a mi papá porque, bueno, tuvimos una pelea. Y que una de mis hermanas le dijo, no, pues es que Isabel no es la hija que tú crees porque ella tiene novios, no sé, así que nos peleamos y que mi papá se enojó porque se enteró que pues se lo estaba ocultando. A ver, ¿cómo se llama mi vieja? O sea, tu mamá. Isabel también. Isabel. ¿Y tus hermanos, los alcahuetes? Se llama Diana y la otra es Alondra. Y Alondra. Muy bien, pues muy sencillo, mira, vamos a marcarle, empiezas tú llorando. Diciéndole que le hablas para terminarlo porque ya explotó la bomba, que tu papá está en tu casa, que se enteró, tú le inventarás bajo cualquier circunstancia y que te está pidiendo que termines la relación y argumentándole lo mismo, que todavía no tienes edad para andar en eso. ¿Qué estás estudiando, Isabel? Medicina. Bueno, que primero prioridad es la medicina, primero tienes que ser médico, etcétera. Y y que bueno, que yo quiero hablar con él. Entonces me lo avientas y yo le voy a pedir de la manera más atenta que no se acerque, porque estoy muy indignado y ya sé que entró a la casa y le voy a echar pestes, obviamente, a Isabel, a mi vieja y a mis hijos, Diana, ¿y qué? ¿Y a Alondra? Sí, a Alondra. ¿Y a Alondra? ¿Estás lista? Ajá, entonces le digo que ya no quiero terminar. No, hablas para terminarlo. O sea, hablas para terminarlo, ya le explicas el porqué, que reventó la bomba.
que tu papá está muy molesto, está incluso está ahí, y ya después me lo pasas. Ok, sí, está bien, Pinta. Vámonos, marcamos en ese instante. Buenas noches, el Panda Show. Es el Panda, manda saludos para Celaya, Guanajuato. Acá te escucho por Claro Música. Y saluda a tu papá, Panda A. Y salúdame a tu mamá, Panda. Saludos a todos los tarimas pendecuaros de aquí, de Celaya. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas, excelente. ¿Listo, Chacrúa? Sí. Acción. ¿Qué edad tiene tu papá? 56. Bueno. Hola, amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No, son los estudios. Aquí, del celular de mi papá. Pues es que tuvimos un problema aquí en la casa. ¿Por qué? Es que estábamos platicando y ya después pues empezamos así a pelear, cosas en la escuela y todo. Y pues ya salió así el tema de que estaba contigo. Pues se enojó porque se lo oculté tanto tiempo. Y pues ya me dijo que no estaba de acuerdo con esta relación y que quería que ya termináramos. Y pues no sé, me regañó así horrible y pues ya por realidad para decirte que ya no puedo estar contigo. No. Pues no sé, pues es que me siento muy triste porque yo sí quiero estar contigo, pero pues él no me deja. No sé qué hacer. ¿Tú? ¿Eh? No sé tú, ¿qué quieres? Yo quiero estar contigo, de hecho estoy aquí con él. Y y me dijo que, pues, qué tipo de persona eras o qué onda, ¿no? Y, pues, o sea, yo ya hablé así con él y le dije, pues, ¿quieres hablarle tú? O sea, yo ya le dije, pues, que estoy bien contigo y todo, ¿no? Y entonces me dijo que, pues, quería hablar contigo. Entonces, no sé si puedas hablar con él. ¿Me quieres decir algo? A ver. ¿Sí? Sí, no tengo problema. Papá. Ya está. Bueno. Sí, buenas noches. Hable, señora, a ver quién habla. Me llamo Sergio. ¿Le parece correcto entrar a esta casa con mentiras? ¡Oh, Dios! ¿Mentiras de qué? Ya me lo dijo todo Isabel. Y mi hija Diana. Sí. Que lleva más de un año ustedes y ha entrado a este domicilio. Sí. La instrucción que tiene Isabel, que primero son los estudios, primero es la preparación, no andar con distracciones, andar con novios y andar con otro tipo de cosas. Sí. Y ahora resulta que llevas más de un año y que usted ha estado en otra casa que yo mantengo. ¿No le enseñaron a su casa a hablar y enfrentar? Hablar y enfrentar. Si usted pretendía andar con mi hija, tuvo que hablar conmigo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ¿y cuál es aquí el detalle? O sea, ¿cuál es el detalle? Dos detalles importantes. Uno, que Isabel está faltando a la instrucción que le di. Porque soy su padre y la mantengo. ¡Oh, Dios! ¿Quién cree que le paga la carrera de medicina? Realmente nunca le... Y dos, cállese la boca que estoy hablando. Y dos, que usted ha entrado a este que es un hogar, una casa decente. Y que ha entrado con la careta de amigo siendo el novio. Bueno, sí. Y aquí estas mujeres sirviéndole de alcahuete. Pero las cosas caen bajo su propio peso. ¿Pensó usted que yo nunca me iba a enterar? Pues yo realmente usted ni lo conozco. No, ni usted ni lo conozco ni lo quiero conocer. Por eso le exijo que ni se dirija vía telefónica ni bajo un medio con Isabel. Pues no sé. Voy a estar monitoreando. Realmente. Y voy a estar muy cerca. Yo no quiero. Si yo realmente lo sorprendo, de verdad va a tener serios problemas. Serios problemas. No me interesa. No le he dicho que hable. Usted me hizo preguntas y le estoy dando mi exposición y mi explicación. ¿Me va a dejar después hablar a mí? Claro que lo voy a dejar hablar, pero cuando yo le indique, de seguro ni educación tiene. A ver, ¿a qué se dedica? Realmente yo creo que el que no tiene educación... ¿A qué se dedica usted? Contésteme. ¿Me va a dejar hablar? ¿A qué se dedica? Contésteme. Yo tengo un trabajo. ¿Usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Usted a qué se trabaja? Usted no tiene por qué cuestionarme. ¿La tiene usted a mí? ¡Claro que sí! Porque usted se está metiendo con mi familia y con mis intereses. Pero yo usted ni lo conozco. Ni yo usted. Entonces, por eso precisamente le exijo que se largue.
de la vida de mi hija, porque eso me compete. ¿Y luego? ¿Y luego qué? No, ¿y luego qué más? ¿Con esa actitud tan nefasta y tan patán? ¡Oh, Dios! Apático. O sea, luego usted habla de una educación y realmente me deja poco que desear. Yo no tengo por qué dejarle nada a usted. No, pues ni a usted, yo tampoco no tengo por qué hablarle. Claro, claro que usted tiene, por eso le exijo. Y aquí está Isabel, hija. Y quiero que lo cumplas porque, ¿sabes? Me conoces a las malas. No, ni usted me conoce. Que termines esta relación ahorita. Y si vuelvo a ser algo de este joven, ¿sabes de lo que soy capaz, hija? Ay. Así que arréglalo ya, con este estúpido. ¡Oh, Dios! Realmente usted ni siquiera me conoce, señor. ¿Mi amor? ¡Y no le digas, mi amor! Mira, hija. ¿Qué pasó, amor? Mira, tu papá me habla. Bueno, ya lo escuchaste, ¿no? Sí. Realmente, ni le dije nada, ¿no? Realmente, no tiene por qué hablarme así. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, sí sé. ¿Sí? Mm. Realmente me habla de educación, me habla de que... que él no sé qué, no sé cuánto. Me exige que yo pensaba que... O sea, realmente no tienen por qué hablarme así. Mira. Mi amor, es que ¿qué vamos a hacer? O sea, es que yo sí quiero estar contigo. ¿Y luego qué vamos a hacer ahora? A mí realmente no me sorprende lo que dice tu papá. No me importa, yo no le tengo miedo. Realmente si dice que él conoce, a mí no me interesa y tú también lo sabes. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? No. El problema es... ¿Qué va a pasar? ¿Que ya no te voy a poder ver? ¿Ya no nos vamos a ver? Bueno, pues yo no tengo ningún problema. Realmente a tu casa pues no voy a poder ir. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí, yo no tengo ningún problema. ¿Y entonces qué va a pasar? No sé, hay que vernos en otro lado, no sé. Pero yo no tengo ningún inconveniente ahí. No creas que... no creas que tengo miedo o que me deje intimidado, o sea... Pues sí, pero pues yo creo que... Pues yo quiero estar bien aquí en mi casa y yo creo que voy a hacer lo que dice mi papá y pues yo creo que ya no voy a estar contigo. ¿Y luego? Pues es que yo quiero estar bien aquí en mi casa. Ya no quiero tener así tanto problema. Y si eso tengo que hacer para estar bien, pues ya, mejor ya terminamos. ¿Me estás diciendo eso porque estoy escuchando a tu papá? Aparte, tú no conoces a mi papá. Ni no sabes conoce. No sabes qué te puede hacer. O sea, tampoco quiero que te pase algo. Mejor no quiero que vaya a explotar y vaya a buscarte y vaya a armar un despapalle. Mejor, pues ya, mejor así para los dos. ¿Me estás diciendo eso porque estás tu papá ahí? No. O sea, ya hablé con él. O sea, estoy así como entre la espada y la pared y pues es lo que quiero mejor. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya ahorita no está aquí mi papá conmigo, pero pues te agradezco el tiempo que me diste, el tiempo que estuvimos juntos y pues, ya lamento que haya pasado esto. ¿En serio me estás cortando? Sí, yo creo que sí, ya debemos de terminar. Y ya, pues ya no me hables, ya no me busques, porque si no voy a tener problemas aquí en mi casa. ¡Oh, Dios! Ay, Isabel. Ok, si lo dices nada más por ese señor que se siente educado y que habla no sé cómo y que dice que me va a hacer raro, que no me conoce tampoco la mía, ¿no? Por miedo no le tengo. Aparte tú no le dijiste nada. ¿Crees que o sea, no defendiste, hablar? No defendiste escucha, que estabas escucha. Conmigo ni nada. Escucha. ¿De qué quieres que haga? Escucha. ¿Escuchaste? Sí, ¿me dejó hablar? ¿Tenía el altavoz puesto? No. ¿Escuchaste si me dejó hablar? No. Entonces, ¿por qué dices pero que pues no tú debiste haber dicho algo? O sea, si el señor ni siquiera me dejó hablar, le estoy diciendo de buena forma, ¿me va a dejar hablar? Nah, que tú no tienes por qué y está hablando, esta cuestión. No me deja hablar. ¿Ok? Pero bueno. Nah. Pero, ok, está bien. Mira, Isabel, nada más te voy a decir una cosa. Bueno, está bien, dice tu papá que es la casa que... O sea, yo creo que yo te lo dije, Isabel. Te dije, oye, tu papá, ¿qué onda? Tú dijiste que no sé qué, que tu papá, que no había bronca, que no sé qué. O sea, recuerda que yo sí te pregunté por tu papá. Y te dije, primero que nada, la opción de no decirle fue tuya. Yo no te puedo obligar. Pues sí, pero pues entonces, ya. Entonces... Pues vale. Sí, pero bueno, ya, o sea,
ya no quiero problemas y pues quiero que sepas que te voy a recordar con mucho cariño, que ha sido lo mejor que me ha pasado. Ya, ni digas eso, porque no queda, o sea, no digas eso, ¿vale? Entonces, pues quédate en tu casa y que te sigas manteniendo tu papito. E ignore y tan educado ese señor, que de educado no tiene nada. ¡Oh, Dios! ¿Vale? Vale, bye. Ya te quedaste sin novio. Ya te quedaste sin novio. Ya te quedaste sin novio. Lero, lero, candilero. No, que muy sabroso. Como que muy, ajá, y como, ajá. Ay, mira. Pero Panda, no lo dejaste hablar. No, porque, oye, porque ve cómo se pone el hijo de Calimán. O sea, ¿quieres que lo deje hablar si en realidad era un papel de padre machista, celoso, que no deja tener novio a los 22 años a su hija? No hubiera quedado un papá sumiso. Pues sí. Vamos a rematar la broma, ¿ok? A ver. Lo que vamos a hacer es, dile, y aparte todo me cuelgas. Muy bien. Dile, bueno, ¿sabes qué? Voy a todo lo que me diste. ¿Qué te dio, ositos? ¿Te dio cartitas? ¿Qué te dio durante este año y medio? Pues tengo ropa. Principalmente ropa. ¿Te dio ropa? Me dio. Sí. Ay, mira qué prangana. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues tengo ropa, unas cartas. Bueno, dile todo lo que me diste, te lo voy a hacer llegar. ¿Tienen algún amigo en común? ¿Alguna amiga en común? No. Bueno, sí, tengo una amiguita en común. Bueno, dile, te la voy a hacer llegar con esa amiguita en común. Y te voy a hacer regresar todo para... Me está doliendo mucho, me está doliendo en el alma, pero necesito olvidarte rápido y no necesito tener nada tuyo. Pero más como Magdalena. Y voy a llegar y yo te voy a gritar y te voy a decir que si sigues hablando. ¿Cómo? Te voy a reclamar de que sigues hablando. ¿Por qué sigues hablando por teléfono? Yo te voy a reclamar y voy a arrebatarte el teléfono, ¿ok? Ok, ¿y ya vas a terminar la broma? Sí, pues ya la terminamos. Panda, ¿no? Me mandó un mensaje. ¿Y qué te puso en el mensaje? A ver, espera, es que me lo acaba de mandar. A ver, léelo. Léelo tu novio. Me puso, qué pena me da que me digas esas cosas y no me digas que no le dije nada a tu papá cuando solo habló para insultarme. Y dile que no se meta conmigo, pues sigue tú tu camino, Isabel. Ya veo que todas las palabras se las lleva el viento. ¡Ay, no, mami, ni tu mamá! ¡Ay, no, mami! Oye, a ver. Oye, dile, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho lo que me estás diciendo. Ya recibí tu mensaje. Te voy a mandar con fulanita todas las cosas. Necesito olvidarte. Voy a enfocar toda mi energía a ser una gran doctora. Así con el sentimiento y con el dolor a flote. Y en un momento dado yo voy a entrar y te voy a gritar y te voy a decir, sigues hablando por teléfono con ese... Y te voy a simular que te rebato el teléfono. ¿Ok? Ok, Panda. Lista, chancluda, vámonos, la recta final, el clímax de la broma. Y marco en este instante. Saludos al Pandita, quiero mandar saludos a la familia. Caso aquí en Coquitlán, Izcalli. Muchas gracias, Pandita, bye bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Marca rápido, gordo, inútil. Llora, estás sentidísima. Sí, imagínate, tú lo amas. Ya se terminó la relación. Oye, no me cuelgues. Ajá. ¿Y luego? O sea, ya leí el mensaje que me mandaste. Pero te voy a decir algo, Isa, antes de que continúes. Mira, tu papá es muy bocón. ¡Oh, Dios! ¿Vale? Ya le mandé un mensaje, no sé si lo leíste. Sí, ya lo leí. A mí no me va a insultar, ¿sale? Yo nunca le dije nada ni nada. O sea, es muy hablador. A mí no me interesa a quien conozca ni que se dedique. A mí vale madre su papá. Y te lo digo en buena onda, no porque sea tu papá. Yo sé que es tu papá, ¿vale? Pero a mí que no me hable para insultarme, que no sabe de lo que es. Ni él me conoce a mí. Entonces mejor que se calle porque, o sea, si nos vamos a poner a pelear y todo, sale perdiendo. Ajá, ¿vale? Sí. Entonces, mejor dile a tu papá que se calme, que se vaya a tomar algo, porque le baje, porque la neta, o sea, ni tampoco, no tengo ni por qué amenazarlo al güey, pero que si vuelve ahorita nada más por ahora sí que por ti,
no dije nada, ni me puse, o sea, ¿tú por qué pelearme con él? Ni lo conozco, en esa última yo ni lo voy a ver, ni a mí no me interesa, tipo, ni voy a estar con él, no me importa, ¿vale? No voy a estar con él, pero que no me hable así, ¿vale? Yo lo hago ahora sí que por ti, no quiero tampoco ahí, porque pues tú te quedas en medio, ¿no? Por un lado, pues, yo sé que es tu papá y pues, también pues, es tu jefe, ¿no? Esté mal, esté bien, es tu papá. Pero por el otro lado, yo tampoco tengo por qué dejarme que me hable así, que pinche barro, que, pues, o sea, que me diga pues, cosas, sí. La neta, y menos que me amenace que soy capaz de que... A mí me vale madre de que sea capaz, tampoco me pues conoce. Sí, pero no sé, te digo, o sea, yo ya no quiero problemas aquí. Ya no, mejor voy a empezar así como que una nueva vida, ya me voy a enfocar en mi carrera, en lo que tengo que estar haciendo. Ah, ya, o sea, entonces por eso me pues ya, espera, no quiero que me cuelguen, escucha. Uh-huh. Y pues las pocas cosas que tengo, pues no sé, te las voy a regresar. Entonces luego paso a dejárselas a tu mamá o algo. Uh-huh. Ya quiero superar esto porque de verdad, o sea, sí fuiste algo muy importante para mí, pero... A ver, para eso me hablaste. Pues ya quiero que... Ya me lo habías dicho, por eso me hablaste. ¡Isabel! Ay, a ver, espérame. ¡Sigues en el teléfono! ¡Oh, Dios! Papá, espera. ¡Sigues en el teléfono con ese estúpido! ¡Papá! ¡Que siga mandando mensajitos, eh! ¡Que lo siga mandando! Ay, ¡papá, ya! ¡Déjame, para allá! Bueno. A ver, ¿qué quieres? Tienes muchos pantalones, dime lo que me dijiste en el mensaje. ¡Dímelo! Ay, padre, ¿qué te crees, puto, eh? ¿Tú quién eres? ¿Eh? A usted le vale verga, ¿eh? No, claro que no me vale. ¡Claro que ¿eh? No me vale! ¿Cómo ve, puto? ¿Cómo ve? ¿Muchos huevos por teléfono? ¡Me sobran! ¡Así huevos. Somos los ingenieros! ¿Y usted por, quién es? Hola, por teléfono todos son verga, ¿eh? ¿Y usted quién es? Todos son verga y usted es un pinche gallinero, puto, ¿eh? Ah, y cuando estoy enfrente... ¿Ya viste, Isabel? Te están diciendo gallina. ¿Ya viste? Ese es el novio que tienes, esa es la familia. Ni siquiera la conoces. La verga. Que tiene gallinero. Y mira nada más. Y hablan de educación. Ah, ahora ¿estás escuchando, hija? ¿Eh? ¿Qué tipo de patán? ¿Qué tipo de familia? A ver, puto, vas a ver, puto. Eso me lo vas a decir y nos vamos a topar, hijo de tu pinche madre. ¡Cálmate! ¿Eh? ¡Cálmate! Y hablas de corrientada. Yo no quiero ese futuro. Yo por eso me he partido el alma para que estudie, Isabel. Y que no tenga delincuentes como tú. Estás bien pendejo. Ni que tenga familia como ustedes. Porque nosotros somos una familia de principios. Sí, y yo defiendo lo mío como un perro. La verga, puto, ¿eh? ¡Atragántate, imbécil! Se muerto de hambre, hijo de tu puta madre. Te dicen, así es, eres tú y tu familia. Tú y tu familia. Tú y tu madre, chingas a tu puta madre. Me lo vas a repetir de ¿dónde nos vemos? Y me lo dices en mi cara. ¿Dónde nos vemos? Puro hocico, pero no actúas. Pero yo sí actúo y aquí estoy. Y aquí estoy, te estoy demostrando que tengo pantalones para defender a mi familia. La verga, la verga, ¿qué hijo su puta ¿tienes madre? Tienes hambre, ya te dije, come y atragántate. Esto ya valió, güey. Oye, dime una cosa, Isabel. ¿Quién se alocó? ¿Es Sergio o es otra persona? Porque como que yo sentí que alguien entró de su familia, yo ya no me di cuenta. ¿Quién se alocó, Sergio o alguien más? No, sí es él. ¿Es Sergio? No, sí era él. Y es que está con su hermano, no escuché bien si se alcanza a meter alguien, pero está con él. Yo creo, con temor a equivocarme, que alguien entró, obviamente, al quite que estaba con él y fue el que dijo, a ver, hijo de tal por cual. Oye, pues otra vez, tienes que entrar como la Magdalena, o sea, tú imagínate que esta situación, Isabel, recuerda que las bromas se plantean a través de una forma ficticia como si fuera algo real. Se supone que esto está pasando realmente para él. Sí. Tú y yo y nuestros cómplices que nos escuchan día a día en la radio, saben que o sabemos que esto es una broma, pero para él esto es real. Te cito esto porque si esto fuera real, ¿cómo estarías, Isabel? Llorando. Y aparte... Pues imagínate, deprimida, llorando. Estarías que no te calienta ni siquiera el sol, nada. O sea, estás descajada completamente. Sí. Necesito que le transmitas eso, que estás descajada y que le digas, a ver, ahora te tienes que cambiar un poquito de bandera. Hasta ahorita has estado defendiendo el amor y has estado defendiendo a Sergio como tu novio. Pero tú escuchaste cómo se puso él o el hermano. Entonces hay que voltearle y ahora le tienes que reclamar diciendo, oye, tú hablas de respeto, ¿crees que no escuché todo? Pero obviamente reclamando y ya defendiendo un poquito a tu papá por la situación
de cómo se puso, ¿ok? Ajá. ¿Vale? Y yo otra vez voy a entrar atrás y que la educación y que mira y a ver cómo la terminamos. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Mande. ¿Quién lo va a terminar entonces? Pues, ¿cómo? No sé, pues tú y yo vamos a ver la ley de la espontaneidad. Esto ya dio un giro. No sé qué voy a terminar. Apúrate, se la vas a meter. Llora, descajada, estás deshecha. Estás deshecha, reclámalo, ¿por qué? Sergio. Pasó. O sea, ¿qué crees que no escuché cómo le hablaste? O sea, ¿y yo qué? ¿Me dejo? Que me diga lo que quiera. Pues no, pero pues se supone que estamos tratando de arreglar este tema. ¿Le hablas así? Arreglar, a ver, arreglar tu jefe. Habla para decirme pendejada y media, Isabel, no manches. O sea, me habla para decirme pinche huevón, para decirme vago, para decir que mi familia, que la chingada. O sea, para eso hablo, para arreglar. La neta, te voy a decir algo, y pon el altavoz y hiciste a tu papá ahí. La neta, que ni se meta conmigo, Isabel. Jota tu papá. Pero, Sergio, no esperé que te pusieras así y le dijeras tantas cosas. Tiene, o sea, una que... pinche bocota tu papá. Así es que, neta, y tú me conoces, ni que se meta conmigo, neta, Pero, oye. Diles estúpidos, y que si tienen los pantalones, que venga a la casa. ¡Que venga! Y todo lo que digo me lo dijo de frente, que me lo diga de frente. Dile que si va a estar ahí, que voy. Que me lo diga, a ver. ¡Bueno! ¡Tiene los pantalones! ¡Ven y dímelo de frente, carajo! Espero que estés ahí, pinche ojete culero. Te dicen, fíjate. ¡Ay, Dios! Ya va para la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, está allá! Oye, ¿está tu papá ahí? ¿Está tu papá? No. ¡Ay, qué bueno! Dile que no vaya en un año. Oye, yo no sé pues cómo vaya tu relación, pero la actitud realmente de Sergio sí da mucho que desear, ¿eh? ¡Ay, no inventes! Está súper enojado. Te juro que nunca lo había escuchado así. A ver, ¿la terminas tú o la termino yo? ¡Ay, termínala tu pata! Ya me dio miedo. ¿Ya te dio pechito? ¿Ya te dio pechito? Sí. Órale, va. Marcamos ahora, el Panda Show está al aire. Hola, pandita, mándanos saludos, porfa, aquí en Huajuapan, Oaxaca. Te escuchamos, Carlitos y Lorena. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Oh, Dios, ¿en qué bronca nos metemos? A ver, ay, Dios. No contesta. ¿Qué onda, Isa? ¡Bueno! ¿Por qué cuelgas el teléfono, hijo perro del mal? ¿Por qué? Ay, ¿por qué quieres el teléfono, hijo del mal? Vete a la verga, puto. Te voy a decir una cosa, ay, nada más. Me vale bien verga lo que me digas. Ajá, ¿y luego? ¿Muchos pantalones? ¿Qué, me vas a colgar otra vez? Tú eres el que estás colgando, perro del mal. Lorena, ven, colgando, pinche puco guango. Parásito, es lo que eres. Y si tienes muchos pantalones, dime cómo soy el Panda Show, que te es una broma. A toda máquina, baboso. ¡Fue broma! ¿Qué? ¡No manches! Sin comentarios, Isabel, ahí está Sergio, tu novio. ¿Amor? ¿Ya colgó? No, ahí está, pero ya se quedó mudo. Sergio, eres bien puto, hijo de tu pinche madre. ¡Sergio! ¡Hay pomadas para las ardidas! ¡Pomadas para las ardidas! ¡Llévenselas! ¡Hay pomadas para las ardidas! Oye, Isabel, dile por qué le hiciste la broma. Este está bien enchilado. Sergio, amor. No, te pasas, Isabel, ¿eh? Te pasas. Amor. Quiere llorar y no puede. Amor, quiere llorar broma. Y no puede. Quiere llorar y no puede. Bueno, ya hay que hacerle una broma, Sergio. Una broma, Sergio, ¿no? Sabes, te pases bien de lanza y luego pinche estación de radio de naco. Siempre se agarran al más idiota, compadre, ni modo. Oye, cálmate. Quiere llorar y no puede. 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 No manches, está bien enchilado. Pero. ¿Ya colgó? Ya colgó el teléfono. ¿Sabes qué, Panda? Creo que él era su hermano. O sea, se metió a su hermano. Te dije que entró alguien más.
Pero pues esto ya se armó una rebambaramba y si es el hermano está más enchilado que el novio, pero el novio también está enchilado. Yo ya no sé ni qué onda, ¿eh? Ok, vamos. Ay, Ivana, ¿qué voy a hacer? Ok, vamos a marcarle. Yo ya no voy a decir nada, ¿ok? Yo ya calladito, okay. Ya tú, mi amor, te hice una broma y... A ver, ¿qué te dice? Estamos okay, marcando. Ok, Ivana, sí. Hijo, ¿quién está escuchando la broma en tu casa? Mis hermanas. Va, va, me cayó. El número Telcel que usted marcó. Ay, no, ya no me va a contestar. Ya no va a contestar el teléfono. Y conociéndolo, ¿cómo crees que actúe el hijo de Kalimá? Pues no sé, yo creo que ahorita va a estar enojado y ya después se le pasa. Oye, pero es bien ardillota, ¿verdad? Ay, sí, ya me di cuenta. Igualado y todo, no manches. Pero ni siquiera tuvo respeto por tu padre. No. O sea, imagínate cómo te va a tratar si te casas con él. Ya no contesta. Ya no va a contestar. No, pues ya no va a contestar. Mándale un mensaje de texto, mija. Sí. Para que te hable tu celular y nosotros te marcamos, te parece, en una hora para que nos des el resumen de que hablaste con él. Ok, sí, está bien, Panda. Oye, ¿y tu novio ha escuchado el Panda Show o no? Sí, sí lo ha escuchado. Es otro naco. Dime, Iztapaluca, ¿cómo soy el Panda Show, Isabel? A toda máquina. Marcelita ya los está atendiendo en Telegram. 513-726-3482. Lo mejor. Bueno, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina, estamos de vuelta con ustedes en este martes 13 de junio del 2023 y estoy contigo a través de La Mejor FM en todo el país y también por la aplicación de Claro Música, un inbox por Facebook. Si quieres tu bromita, me encuentras como Panda Zambrano 25. Si aún tienes correo electrónico, utilízalo a quierounabroma@yahoo.com. Importante que me pongas el punto de contacto. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? ¿Qué esperas? Tu mensajito al 55760 Panda. ¿Escuchaste bien? 55760 Panda. ¿Qué onda, Chabelita? ¿Cómo estás? Bien, trabajando. Ándele, ¿a qué se me dedica la trompuda? Aquí soy servidor público. Ah, qué buena onda. ¿Y cuánto tiempo llevas sirviendo al público? 4 años. Ah, buena onda. ¿Y qué? ¿De qué horas a qué horas trabajas o qué onda, mija? Pues tengo turno de 24x48. Ah, ¿y ahorita estás en el 24 o en el 48? En el 24. Muy bien, platícame, ¿para quién tu bromita, Isabel? Para mi ex. ¿Y cómo se llama tu ex? Ella se llama Lucero. Ah, era ella. ¿Cuánto tiempo duraste con Lucero? 3 años. ¿Y hace cuánto tiempo terminó la relación? Hace un mes aproximadamente. Ah, bien poquitillo. Pues duraron casi 4. ¿Y qué pasó? ¿Fue tu bronca? ¿Fue el de ella? ¿De las dos qué pasó? Pues fue problema. Fue bronca de las dos porque, bueno, aparte de que era muy celosa, pues ella dice que nunca se acostumbró a una pareja con hijos. Ah, ¿o tú yo tienes hijos? Yo tengo dos hijos. Órale, tengo dos niños. Y entonces me dijo que, dice que no, que ya lo había intentado y que definitivamente no se ve con más a futuro con una persona que tenga hijos. Oye, qué curioso, nunca había escuchado eso. Y tú que la conociste, ¿en qué aspecto no se veía con una pareja con hijos? Digamos, ¿no le gustan los hijos o qué? Dice que no le gustan, que porque los niños son latosos, que porque los niños se estancan mucho, que no te dejan realizar proyectos y así muchas cosas. Ay, ¿y tus hijos eran pequeños en ese momento? No, pues los conoció más pequeños, ahorita uno tiene 7 años y el otro tiene 10. Ah, bueno, o sea, no están tan pequeños, pero eran más pequeños. Oye, cuando te dijo eso de que no estoy acostumbrado a una pareja con hijos, ¿qué sentiste? Porque son tus retoños, Isabel. No, pues es que prácticamente me ponía entre la espada y la pared de otros hijos. Entonces, eso está feo, ¿no? Sí. Y más de supuestamente la pareja que se ama. Uh-huh. Y es que ella siempre me decía, te amo y que quiero estar contigo toda mi vida. Y cosas así, pero ya después dijo que no, que definitivamente no podía acostumbrarse a los niños. Oye, Isabel, ¿y tú verdaderamente amaste a Lucero? La verdad, sí. ¿Y fue tu primera relación con mujer o ya habías tenido otras relaciones? No, en la primera. Ah, ¿y te enamoraste? Entonces, como que todas las cosas se fueron dando así. Sí, ya cuando vi ya estábamos viviendo juntos. Ah, pues o sea que fue fugaz. Sí, pues sí era padre.
Era y ella te buscó a ti para enamorarte, tú la buscaste a ella, o se dio o fluyó solito. No, pues de hecho ella me buscó. Nos conocimos en un servicio cuando estaba cerca de su, de donde ella se encuentra trabajando. Ajá. Y ahí nos conocimos, ella me buscó, consiguió mi número con un compañero y ya me pidió permiso de pasárselo y yo le dije que sí. Oye, pero hasta ese momento tú tenías puras relaciones heterosexuales, ¿estamos? Sí. Y bueno, perfecto, pidió el número. Bueno, anteriormente, y yo me había casado, me casé con el papá de mi hijo. Ajá. Después ya llevaba 5 años de separada. Ok. Y en ese lapso tuve un novio. Y de hecho dejé a mi novio por ella. ¡Oh, Dios! ¡No manches! ¿Y qué sintió el novio cuando lo traicionaste, pero aparte lo dejaste por una chica de tu mismo sexo? Pues no supo, no se enteró. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué broma para Lucero, Isabel? Ah, bueno, pues ella aún me sigue buscando y le dije que ya lo pensó bien y que se quiere estar con nosotros y que vayamos a terapia. Uh-huh. Y que quiere estar bien ya con nosotros. Ah, o sea, ya tome en cuenta tus hijos, ya dijo nosotros, ustedes. Uh-huh. Wow. Sí, pero la verdad es que ya nos hemos separado, bueno, de que se enoja y dice, ya me voy a mi casa, y ya han sido como 2 o 3 veces, pero nunca ha pasado más de un mes. Siempre se va hoy en la mañana y ya regresa al rato en la noche, pero nunca hemos estado separadas por mucho tiempo. Tanto tiempo, o sea, pero aparte es medio inestable, por lo que me platicas un poquitillo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y le debes llamarle y decirle qué, Isabela Lucero? Ah, que no quiero regresar con ella porque estoy embarazada. O que sí, regreso con ella, pero embarazada. Que más estoy embarazada. Ajá. Eso está bueno, porque si le era difícil estar en una relación con 2 hijos, ahora con 3 y estando tú embarazada se va a poner bueno. Órale, va, me late. ¿Marcamos por línea pública o privada? Privada. Muy bien, pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Goose Center. Las bromas están aquí. ¿Qué pasó, mi pandita? Un saludo desde Jalpan, Puebla. Y me saludas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Excelente. Échale, mija. Disfruta la broma, ¿eh? De menos a más, antes, ¿cómo estás? Bueno, bueno, ¿de quién habla? ¿Lucero? ¿Quién habla? Soy yo. Ah, ¿qué pasa? ¿Ya no vamos a regresar? No sé. ¿No sabes? No, ¿ya no quieres regresar? No. No sé tú, pero es que igual tengo que decirte algo. ¿Qué? Dime. Es que creo que estoy embarazada. Está bien, digamos, ¿qué quieres que te diga? Nada, ¿me aceptas así? No. Abórtalo. No, que me va mal. Pues sí, pero no a ese precio. No lo puedo abortar, pero es mi hijo. Ya, pues ni modo. Yo te amo, Lucero. Pues no sé qué decirte. ¿No sabes qué decirme? Pues tú dijiste que ya íbamos a estar juntas y que íbamos a ir a terapia. Sí, pero con otro hijo no, nomás. Pajo. La verdad no me viento, ¿eh? Yo estaba dispuesta a ir a terapia contigo. Y si me embaracé, fue para que te diera el hijo que tanto quieres. Uno para criar las 2 juntas. ¿Qué? ¿Perdón? No manches, yo nunca te pedí un hijo. No manches, yo no quiero hijos. ¿Qué voy a hacer? No manches, cabrón. Pero va a ser de las 2. Puede llevar tu apellido. Ay, estás loca. No manches, yo no quiero hijos. No. Sí, podemos tener la familia que tanto quisimos. Ya nosotros 5, vamos a ser 5. No, ¿qué pasó, pequeña? O mantenerse un pedote, ¿no? Sabes, yo pensé que me amabas de verdad, Lucero, y que podía confiar contigo en este momento, que de verdad tú me apoyarías y no me dejarías sola. Ay, ¿cómo me pides? Por el amor que me tiene, Lucero, yo estoy segura de que va a estar conmigo y me va a apoyar.
fue en ese tiempo que estuvimos separados. Pero es que la persona con quien pasó, no sé, me dijo que no quería saber nada de mí. Ay, soy nomás, yo no puedo, no te podía perdonar. Sí, te puedo apoyar económicamente, pero no así, Isabel, neta, yo no puedo, perdóname, pero no. ¿Pero por qué no quieres a mis hijos? Y ellos nunca te han hecho nada. Es que te puedo decir, a ver, para quien pero es que también entiéndeme, tú y yo ya no éramos nada. Ay, no mames, Isabel, ¿cómo chingados no? Si yo te dije que sí, vamos a regresar. No, pero es que tú... No, yo no te voy a perdonar, Isabel. Menos así. Por tu culpa, Lucero, por tu culpa. A mí no me culpes, de tus actos, Isabel. Es como si yo te dijera, me fui a coger con un güey y me embaracé y por tu culpa, no mames. Ay. No digas cosas. Neta, en serio, de buen pedo no te voy a aceptar así. No me puedes dejar en estos momentos. Yo no me voy a hacer cargo, me dijo que no es mío. No sé, pero ¿qué hago? ¿Qué haces? No sé, ¿sabes? No sé, abórtalo, no sé. Ya no es mi problema. ¡Oh, Dios! Yo no sé ni qué onda. Neta, por Dios, no sé ni qué pedo contigo, pero yo no te voy a perdonar. Ni me busques nada. ¿Tienes el amor que me tenías? Pues qué miserable amor, Porque si tú yo no tengo la en esta situación... ¿Sabes? Pues yo no tengo si la culpa. En esta situación... Yo si tuviera... Pero primero. A mí no me gustan los hombres. Y yo no me voy de peda. Yo tengo mi espalda, Isabel. ¿Cómo crees que voy a estar? Es mal, Isabel. Yo no puedo. Lucero, es que me siento bien mal. Pues tú ya estás revolcándote con otra. Otro, digo, perdón. Eso ya me lo habían dicho desde cuando, pero yo de pendeja diciendo que no. Nada más dime una cosa, Lucero. ¿Me vas a apoyar? ¿Sí o no? Y ya no te molesto. Ay, no sé, Isabel, no viene el tiempo, déjame analizarlo mañana, te digo si sí o no, ¿va? Déjame, ya pensarlo. ¿Va? No, Isabel, pero no creo, si con dos hijos no, menos con tres. Pues. Ahora dime cómo soy el Panda Show. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! Lucerita, estás en las bromas del Panda Show. Oye, qué feo escuchar. No quiero el hijo. Aborta, qué feo. Qué feo, Lucero, más siendo mujer. No lo puedo creer. ¿Cómo estás? Lucerito, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¡Contéstame, trompuda! ¡Lucero! Lucero, creo que no quiere hablar conmigo. A ver, Isabel, ahí está Lucero, dile por qué la bromita. Porque la quiero mucho y si ella está dispuesta a echarle ganas, yo también. Bueno. Y si no, pues igual terminar bien. Ella está dispuesta, pero sin hijos. Eso lo ha dejado muy claro. ¡Qué oso! Oye, ¿por qué qué oso? Digo, qué chido, ¿no? Pero sí, la neta, te escuchaste muy mal, chiquilla, ¿eh? Muy mal. Oye, Isabel, ¿entonces tú quieres regresar con Lucero? Pues es que no sé. En un principio habíamos hablado de esto que íbamos a regresar, pero como que no. Pues ya mira, a estas alturas. Tú tienes una duda y dices que no sabes. Lucero ha de quedado claro. Digo, por cierto, no es cierto lo del embarazo, Lucero. Pero, pues si no quiere andar contigo porque tienes hijos, por lo que intuyo, ustedes se dedican a la seguridad porque solamente escucho patrullas. Entonces, cada quien agarre su patrulla y mejor pues hagan su vida porque creo que están muy cañonas y cada quien tiene destinos diferentes. Pero en fin, a la mejor triunfa el amor y Lucero decide, pues, aceptarte con los hijos, pero pues después te va a estar reclame. Qué difícil, ¿no? La neta. Pero quién sabe si hay amor. En fin, Isabel, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y con esto agradecemos a toda la cadena de la Mejor FM que estuvo con nosotros en este martes, junio 13 del 2023, compartiendo la señal en toda la República Mexicana. Yo regreso mañana miércoles, pero si aún quieres más diversión, más entretenimiento, más cargaditas, en este instante, conéctate a Claro Música.
Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, tepetongos y tepetongas, estoy de regreso con ustedes en este martes, junio 13 del 2023, este programita 1206. Qué rápido, 1206 programas del Panda Show para Claro Música. Quieras tu broma, si me acompañas en los Estados Unidos, mensajito al área 945-223-9850, área 945-223-9850, de toda la República Mexicana, mensajito también al 553-726-3482. 553 Pandita, y nos vamos con diversión, y estoy en Ciudad Neza, padrísimo. Ahí está Carla. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien, bien. Hola, Carlita. Un poquito nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa, Carla? Es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? Sí, es la primera vez que hago una broma, ¿tú crees? ¿Y ya te has puesto nerviosa en otros aspectos o no? En algunos. ¿Como por ejemplo? Unos muy privados, muy privados. No, a ver, dime, ¿cuáles privados? Pues cuando voy a no sé, a conseguir un trabajo o, no sé, privado. ¿Cuándo qué te da pena también? ¿Cuándo qué será? ¿Cuándo vas a echarte un... No, espérate, ¿también? Eso no. Oye, platícame, Carla, ¿a quién le hablamos? Te escucho. Pues le iba a hablar a mi hermano, pero no creo que conteste el teléfono. Entonces yo creo que sería mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mami? María Luisa. María Luisa, ¿y vive contigo o dónde está ella? No, ella está viviendo ahí en Iztapalapa, allá en Santa Marta, Catitla. ¿Y tú vives en Ciudad Neza? Y yo vivo aquí en Neza. ¿Y por qué no viven juntos? ¿Ya te casaste o algo? Sí, ya me junté. No me casé, me junté. ¿Y casarme sería una desgracia? ¿Por qué? ¿Por qué me junté o por qué no me casé? No, digo, ¿por qué no te casaste? No, ¿cómo crees? Pues qué tiempo, pero ahí andas de caliente y si quieres ya juntarte todo. Oye, y dime una cosa, ¿qué bromita a tu mamá? Pues decirle que, pues... no sé, metí la pata y que al parecer estoy embarazada. Oye, pero a ver, ¿eres mamá o no? Sí, tengo 3 niños. Ay, hija de calimento, si has estado nerviosísima muchas veces. Pero se te ha ido rápido los nervios. En el momento, ¿qué quieres? Oye, ¿qué edad tienes, Carrilla? 21 años. ¿21 ya con 3 chilpayate? Sí, ¿tú crees? Es que la última fue colada. Oye, ¿y a qué edad fue tu primer nerviosismo? Ay. A los 15. ¿A los 15? No, miento. Sí, a los 15. ¿Pero por qué tan chiquita te pusiste tan nerviosa? Pues ya ves. Problemas en mi casita y dije, ching, pues aquí salgo. ¿Tú querías o te convencieron? No, yo quería. ¿A poco los 15 ya te urgía? No, pues me urgía salir de mi casa. Ah, o sea, ¿te ves porque qué había muchas broncas o qué, Carla? Ay, sí, ¿tú crees? Puro briago. ¿Puro briago que vivía en tu casa? Sí, ¿tú crees? No manches, chupaba mucho. Entraban y salían, no, es demasiado. Y lo malo es que no nomás vino ni cerveza, ¿tú crees? ¿Entonces? Pues otra cosa. ¿De verdad? O sea, ¿estabas en medio de la perdición? Sí, ¿tú crees? No, por eso decidí salirme. Dije, no, ahí la vemos. Chanclas. Bueno, entonces, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Que estás embarazada, pero, bueno, si ya tienes 3 chamacos, pues, ¿qué le va a sorprender? Ah, porque lo que pasa es que ya te cuenta que de mi última niña me operé y ella sabe que estoy operada. Entonces, decirle que, pues, tuve un pequeño desliz y que, pues, al parecer, pues, no me sirvió la operación. Pero de, hecho, ¿de tu marido o de alguien más? No, de alguien más. Bueno, esa sería una. Otra, pues, no sé, decirle que, no sé, que me agarraron, que me detuvieron en la calle, que por andar de briaga, que me quitaron a mis hijos. Yo qué sé, algo así para que se asuste. No, yo no creo, sé, que la ¿tú primera. ¿Tú me echas la mano? No, dile la primera, o sea. ¿Sí? Pero de algún amigo de tu marido, o de tu viejo, o algún compadre o algo, dile, oye, mamá, fíjate que estoy en broncas, ya ves que me operé, bla, 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 bla. Pero bueno, pues resulta que se me hizo fácil meterme con fulanito, porque entre perenganito y yo hay problemas. Y soquito, loquito. Va, me late. ¿Te late? Sí. Bueno, pues señores, ya, vámonos. También decirle que, no sé, que lo quiero, no lo quiero tener, o a ver qué me dice.
Bueno, y cualquier cosa yo voy a ser el amigo Marco. En este instante, las bromas del Panda Show están aquí. Hola, mi pandita. Espero que te encuentres bien. A ver que ya te dignas invitarme a tu programa, echarnos unos taquitos. Te mando un fuerte abrazo. Siempre te escucho en la mañana, en la tarde, en la noche. Que sigan los éxitos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Sale, chico. Oye, Panda, ¿pero le dirías que estoy contigo o cómo? Pues como veas. Pues, o sea, primero no. Dale la historia y después vamos viendo. Ah, okay. Sale, Carlita. Yetro, acción. No. Bueno, mamá. Sí, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo estás? Bien cruda, pero estoy. Ah, órale. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que tengo una mega bronca? ¿Ahora de qué? Ay, hija, por Dios, estoy las troncas, ¿cómo te gustan? Ahora, espérate. ¿De qué? Lo que pasa es que, bueno, ves que te comenté que tengo problemas con Luis y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, la bronca que tuve también apenas ahora fue porque le dijeron que me habían visto con alguien, y ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ando con alguien aquí, pues me metí con él. Entonces, pues ya tiene como 3 semanas que no me baja. Ay, gorda, no manches. ¿No se supone que ya te había superado? Pues sí, pero es que no sé si me cortaron o me ligaron. El chiste es que ahorita pues ya tengo un retraso y pues sí, tengo... Como que me dan asquitos y pues de repente me mareo y... ¿Tú crees? Y pues la verdad no sé qué hacer porque pues no manches, ya 3 hijos y no lo quiero tener. Pues, ay, ¿cómo le hacemos? Ay, la verdad no sé, a lo mejor y me voy a ver. Pero más pendejo. No, espérate. Pues es que, ¿qué quieres que haga? Pues solo que te vengas para acá y acá te doy algo para que baje. Ay, mamá, ¿y qué me vas a dar? Pues algún Jorge que me digan. Ay, mamacita, ¿pero cómo me voy a ir? Pues ahorita no me puedo mover hasta el fin de semana que cobre. Pues entonces el fin de semana, hija. Pues sí, pero ¿y si dejo pasar más tiempo otra? No sé si sí tenga las 3 semanas o tenga más, porque desde que hora de la bebé, según ves que tenía, estaba cuidándome con el dispositivo y ves que ya tenía 2 semanas. Ajá. Entonces, pues ahorita no sé si sí tenga, pues no sé cuánto tiempo tenga. Si ya tenga las 4 semanas, sabes que ya no te puedo hacer nada. No, ¿cómo no? Antes de mucho antes de los 3 meses todavía se puede. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mientras no, pues no cumplas o no te pases de 3 meses, ya con esto ya la libramos. Pues entonces, ¿me estuviese marcando tú? No, apenas ahorita te... Apenas ahorita. Ah, es que tengo llamadas perdidas aquí. Hola. En el celular. Carla, yo te traje el dispositivo para que te haga saber si... Yo estoy seguro que no estás embarazada. Ver, ¿con quién estás? El dispositivo. Mira, ahorita estoy con este chavo. Y pues él me dijo que... Bueno, ahorita me fue a comprar una prueba para ver qué onda. ¿Con quién hablas? Entonces, con mi mamá. No manches. Sí, pues es que ¿a quién más voy a recurrir? Híjole. Mira, ma... Ajá, sí, te escucho. A ver, ¿qué onda? Mira, a ver, ¿con quién estás? Con este chavo. ¿Con el que supuestamente estás embarazada? Pues sí. No chifles, que es cantada. Yo creo que... ¿Pero mira, te lo paso, cara? Espérame, te lo paso. No chifles. Mira. Buenas sí, noches. Sí, te escucho. A ver, ¿qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Habla Brandon de Jesús. Sí, dígame. Bueno, híjole. Usted sabía que tenía compromiso mi hija, ¿para qué se metió con ella? Bueno, sí, pues yo no, conozco. No, es que mire. Sí. Sí, yo sé que las cosas se dan, pero sí. No hasta ese grado de cometer ese tipo de errores, que no saben cuidarse, no saben lo que es tener una relación. No, sí, señora, mire. Bueno, entonces. Dispénseme, mire, déjale, digo, lo que pasa es que yo sabía que estaba operado de las trompas. Yo sé que le operaron las trompas. Entonces, pues ya sabía que se las iba a encerrar. Entonces, lo que pasa que el José Luis, usted sabe que la trata mal. Entonces, no, yo no sabía. Bueno, ahí tienen sus problemas. Entonces, sí, yo ya llevamos ratito, pues teniendo nuestros queveres. Entonces, a raíz de que la operaron y todo, pues, la verdad es que sí terminé adentro. O sea, yo reconozco. Pero, pero pues ya estaba operada de las trompas. No, pero ¿y usted cómo sabe si es cierto o no? Pues
porque pero no me dijo. Eso fue lo que ella le dijo. Pero sí, pues yo confío en ella. Pues sí, pero es que no por la confianza nos vamos a dejar llevar y vamos a cometer las pendejadas que hacemos. Pues yo lo sé, señorito. Aquí, bueno, mire, entonces, a lo que te estoy escuchando, tú eres un gandallista que les vale madre y todo se les hace fácil. No, de ninguna manera. Yo, a mí la verdad sí, sí me laten las nalgotas de su hija, la verdad, o sea... A mí no me interesan las nalgas de mi hija, a mí lo que me interesa sí. Es en el pedo que ya se metieron. No, es que yo por eso le estoy hablando con usted, porque yo sí le saco. O sea, es que usted, el José pues Luis... sí, todos le sacamos, ¿y ahora qué? Sí, pues aquí la bronca no es el embarazo y todo. Aquí la bronca, pues es el José Luis. Así es el problema, porque... en eso se hubieran puesto a pensar, a eso me refiero, o sea. Pues señora, ¿Con qué? A ver, permíteme. ¿Con qué cara te metes con una persona que sabes que tiene compromiso? Pues, aunque estén peleados, aunque tengan broncas, aunque tengan problemas, yo que tú no me meto en esas mamadas. Pues no, pero pues usted sabe que en tiempos de guerra a uno le gusta su funda. Esas son chingaderas. ¿Y a poco usted nunca se ha revolcado con otro que le ha dado aquí en Parque Leyol? Pues así es esto, señora. Perdóname, pero yo, mi vida es muy diferente a la de mi hija. Ahora resulta que muy pobre y muy casta, señora. Pues no me diga que no le ha puesto con el carnicero. Pues todo el mundo es la infidelidad. ¿Qué? ¿Con quién? Con el carnicero, con él. Ya me diga que no, pues la infidelidad es lo que se da en México. A ver. ¿Qué? A ver, ¿con quién me estás acostando ahora? No, pues, ¿a poco no le han dado pan que yo? Pues es que eso es neta, pues estamos en México, señora. ¿Y eso qué? Es que pues, la infidelidad es el 99.99999 de los 99. Bueno, yo qué culpa tengo. A ver, pásame, mija. Contigo no quiero saber nada. Pásame, mija. Pero no me trates así, señora. Pásame, mija. Pues ya casi vamos a estar emparentados. Pásame, mija. Nalguita. Pásame, mija. Te habla la jefa, Nalguita. No, bueno, mira, con ese pendejo no quiero volver a hablar. Mamá, tírate. No, oye. Ahora me está ofendiendo a mí. No, es que tú también no lo estoy ofendiendo. Simplemente le estoy diciendo, ¿cómo se les ocurre hacer una pendejada sabiendo que tú tienes compromisos? Con broncas o sin broncas tienes compromisos. ¿Para qué haces mamadas? Ay, pues sí, pero pues estoy hablando porque necesito que me apoyes, por no para eso, que me regañes. A ver, ¿y yo qué te estoy diciendo? Yo a ti te estoy diciendo, pues vente para acá. Pero es que ¿cómo me voy a ir, mamá? Yo quiero, estoy enamorada de él y tú sabes que ya con José Luis, la verdad, ya no. Ahora me dice, ya me acostó, quién sabe cuánto es ese pendejo. Ya, te lo juro por Dios, me lo acaba de decir. Ay, ¿a poco usted no se acostó con Juan de la chingada que con un tal? Pero, pues, ¿qué quiere si aquel ya no me da? Entiende, a ver, entiende. Yo que hijos de la chingada tengo que estar pagando por tus mamadas. Ay, pues así me está hablando él. Ahora, pues a mí sí, me gustan las nalgas con groserías. Él me está hablando con groserías y son chingaderas. Quiero que me escuches. ¿A poco usted no se acostó con un no sé cómo madres me dijo que se llamaba? Y que ya todo mundo lo sabe, que la chingada... ¿Con quién me acostó? Ay, pues yo no sé, mamá. Pues entonces, cosa que a él le vale madre. Ay. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿A poco yo me estoy embarazando a cada rato de cualquier pendejo? Ah, óyeme, espérate. Pues ¿qué sí. O sea, ¿qué me estás tratando de decir? Pues ¿que me estoy embarazando de cualquiera? Las pendejadas. ¿Qué haces tú? ¡Mocos, güey! Pues es que yo no tengo la culpa, mamá. Me has dicho que la jefa era buena onda, no manches. Sí, pues es que bien. Según si es buena onda, pero pues ella cómo se puso ahorita. No, pues es que así me encabrona, o sea, su forma de hablarme es obvio que me tengo que encabronar, oye. Pero es que él así habla. Ah, lo siento mucho, pero a mí que no me falta respeto. Ya ves, te dije que no le hablaras así. No, pues es que se puso acá, pues es que ¿por qué no te cuidé? No le dije nada, te lo juro por Dios que no le dije nada malo. Yo lo único que le dije, yo le dije que fue la gotita traicionera. ¿Me dejas hablar con mi hija, por favor? Espérate, déjame hablar. No me lo dijiste, dámelo todo. Digo que tú también, pues sí, cachimos. pero eso es cosa que entre tú y yo ya no le gusta mucho escuchar eso. No. Si ¿A poco no se lo han dejado bueno, también? ¿Mandé? Bueno, mamá. ¿Qué cosa? Pues háblame, dime. ¿Qué quieres que te diga si no estás alegando con eso, pendejo?
Pues sí, pero bueno, estoy entonces, escuchando a ti, quiero que me digas qué hago. A mí no me estás oyendo, a mí no me estás oyendo. No, es que tampoco te pongas en ese plan. Pues es que no, oye, ¿en qué pinche plan quieres que me pongas y me estás ofendiendo? Bueno, vamos a hacer una cosa, ya para que no te enojes y dejes de estarme insultando. Préstame una feria. No tengo dinero, ¿de dónde quieres? Ay, mamá, nada más préstame 5,000 pesos. Pendeja, pues si no tengo lana. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Aparte de todo jodida, aparte de todo jodida, cha. Si quiere que lo mantengas, que se ponga a trabajar el pinche huevón. Ay, pues luego si me trabaja. Ay, me hablas cuando no. estés sola. Ay, me hablas Oye, cuando estés sola. No, espérate, no me cuelgues. ¿Qué cosa o sea, quieres? Me vas a dejar a mí con mi bronca. Ay, mamita, te estoy diciendo, vente para acá. Suegra, pásala. Suegra, habla Brandon de Jesús. Suegra. Pues no tiene tu jefa hablar conmigo. No quiere. Mamá. Aparte de jodida en ese. ¿Por qué no contestas? Ahora jodida, ven, dime si no me está ofendiendo. Es que no, mamá, es que la Dime tierna. Si no me está ofendiendo. Pero es que la Ni tierna. Siquiera me conoces. Ya ves, ni siquiera me conoces, me ofendes. Pues sí, mamá, pero es que la hacía. No, bueno, por eso, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Ah? ¿Te lo saco? Pues nada más, mira, préstame una feria. No nada tengo más, lana. Sí, que le baje, pues ya no es estreñimiento, que no manches. Pues mira, pues, se supone que acabas de cobrar del dinero de aquello. Ajá. ¿Y? Pues préstame de ahí. Pues si no sí, tengo, prese. Carajo. Nalga, dile a tu jefa que hablemos chido. O sea, que hablemos. O sea, pues, ¿qué habla, contesté? Habla bien, pero no estés insultando y tú tampoco le estés. No le digas tampoco nada a ella, se pues altera. Y tú también, mamá, respeta. Dile que hablemos, haga chido. ¡Mamá! Mira, bueno. Si quiere hablar, no quiere hablar. No te voy a dar dinero, Carla. Para que estén entendiendo a culeros, no te voy a dar dinero. Nalguita, dile que hablemos. Ella, cachito, la suegra y yo, pues acá, pues. Dame un cruzadito. Te lo paso y hablas con él, ¿no? No, quiero que hablar con él. ¿Por qué no? Dime cuándo vienes. Pues ya te dije que necesito ver. Ahorita necesito esperar a cobrar. Bueno, pues cuando cobres, ya le das su dinero para que se vaya de pinche mantenido y ya después me dices. A ver cuándo puedo venir. Mira, a ver, habla con ella. No. Espérate. No me cuelgues porque le voy a colgar. Habla con ella. No, ni me lo pasas porque le voy a colgar. ¡Sas! Convéncela, mi puñito de ligas, convéncela. Y le doy mamá, un besito en el oído del globo. Mira, habla bien, mira, para que te explique las cosas. Que hablemos, somos ya familia. Anda, y ya va a ser tu yerno. Ya voy a dejar a este. Dile que le acaricie el oído del globo, ya se aliviana. Mamá, ¿me estás oyendo o no? Bueno. ¿Qué cosa quieres? Suegra, habla Brandon de Jesús. Hablemos, ¿no? Saca chido. Suegra. Pues no desprecio, no ponemos porque es jodido, suegra. Pues que, pues vamos a emparentar. Pues si viene el cuarto, hoy es mío. Suegra. No quiere, Nalguita, no quiere. Ma. Bueno. Sácame ¿Qué mamá? Habla con él. No, ya te dije que con él no voy a hablar. ¿Por qué no? Porque no quiero. Simplemente me vas a obligar. Pues es que quiero que hables con él. No, si me voy no, a no, no para voy a hablar con él. No voy a hablar con él. No voy a hablar con él, ¿entiendes? Me voy a ir a vivir para allá y pues necesito que te Ay, lleves bien mañana, con él. Ay, mañana, como a la choncha, mamacita, yo no voy a mantener culeros. Simplemente no quiero hablar con él y ya. Y ¿Por aquí qué no, te no? Metes, aquí no te metes mientras no vengas sola. Ay, mamá. Ya, ¿no? Déjala, ya te dije. Nalga, pues ya déjala, pues si no nos quieres tener nuestra bronca. O sea, pues nosotros ¿cómo la voy a dejar si necesito que me eche la mano? Pues sí, pues no importa, pues yo te pongo a talonearla y tengo unos cuates que... Pues no te preocupes, soy aquí. ¿Seguro? Seguro. Pues mamá, ¿ya ves a lo que me estás orillando a hacer? Yo no te estoy orillando a nada, tú te metiste en esa bronca. Ajá, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues ya te dije, vente para acá y acá te aliviano, pero vente... Así que los guagues es tu especialidad. Mamá. De seguro los aprendiste de tu mamá, hijo. Cállate, no digas eso. Es bien guaguadora. Ma, ¿qué cosa? Entonces tú dices, ¿o me prestas o...? No tengo lana. Ya te dije. Entonces me voy a... Ah, no sé, mamacita, ya es el problema, pues es lo que te gusta.
¿Ah, sí? Pues eso que te gusta, ¿no? ¿Segura? Pues oye, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Que mantenga ese pinche huevón? No, que me mantengas a mí. Ah, ya te dije, mientras vengas sola con los niños y te los vas a traer. Pero tú y los niños, nada más. Vamos a hacer una cosa, ya, para que no estés, haciendo corajes y ni me hagas pasar corajes a mí. Ah, cabrón, ¿ahora pasas por ese estúpido de las pendejadas que haces? Pues es que, oye, no me gusta que estés insultándolo. A mí tampoco me gusta que me estés ofendiendo. Pues sí, pero ya te dije que él así es. Ah, pues lo siento mucho, no lo quiero ver aquí. Si voy, el que me va a llevar va a ser él. Pues lo dejas afuera. ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Ah, bueno, pues... Dile que va a dar mucho, a ver de qué tamaño es su boquita. Bueno, dime qué me tomo ahorita para, pues, que ya... No, ahorita no sé, necesito ir a preguntar qué es lo que te vas a tomar. Pues pregunta de una vez y dime... Necesito tenerte aquí. Ay, mamá, ¿no me lo puedes decir? ¿Me lo puedo preparar yo no, aquí? No, porque necesito ver las cantidades y necesito medírtelo yo. Ay, mamá, pero ya me urge, ya te dije que si voy va a ir él. Ya te dije que no lo quiero ver aquí. Entonces... ¿No me vas a dar la receta ni vas a querer que pues entre que a la no casa? Sé, que tengo que ir a preguntar mañana. Pues ¿no pregunta, pues ¿no puedes ir a preguntar ahorita? No, necesito ir mañana. Ay, mamá, me cae que... Sí, dile a la jugadora que no manche, la jugadora que no manche. O sea, ni que fuera de otro mundo. Se la está manchando, Está manchando tu jefa, la neta. ¿Qué? A ver... ¿Me vas a dar el té, sí o no? Ya te dije, dámelo y ahorita lo apunto y ahorita aquí pues lo ya hago. Te dije, yo te doy el té de ramo blanco, pero pues mira cómo estás poniendo. Cállate tú, espérate. ¡Mamá! ¿Sabes qué, bueno. Carla? Mira, me duele la cabeza. Te lo juro que me siento bien mal. Dile a tu jefa que chupe limón. No, espérate, ma. ¿Qué quieres? Ya nomás contéstame algo rápido, ¿va? ¿Qué cosa? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? No sé, no lo he oído. Se dice a toda máquina. ¡A toda máquina! ¡Y en payasita! ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, carnalito! Buenas noches, soy Grable el Panda Sembrano, que me el número 25. Están las bromas del Panda Show. Señora María Luisa, están las bromas del Panda Show. No es cierto, fue una bromita de su hija. Fue una bromita, María Luisa, sí, no es cierto. ¿Bromitas de esas que se las paga su abuela? Ay, pero no se caliente, pues fue una broma de la nalguita. Señora, le hicimos perder la cabeza, ¿verdad? Se enojó mucho, ¿verdad? Pues es que lógico, oiga, pues me empiezan a insultar, pues a la señora se decía, me dijo grosería supuestamente el Brian de Jesús. Y no es cierto, señora. No es cierto. O sea, sacamos el naco que llevamos dentro, pero ¿qué pasó? No, discúlpeme, pero pues no hagan esas tonterías. ¿Cómo se les ocurre? A ver, Carlita, dile a tu mami por qué le hiciste esta broma. Ay, mami, pues porque te quiero mucho y nomás para ver cuánto me apoyaba. Si me quieres un día de eso, me vas a notar, pendeja. Ay, mamá, no te pongas exagerada. ¿Te gustó o no? No me gustó. Un poco más. Es una broma. Señora, tranquilita. Ya me estoy tranquilizando ya. Ahí está. Pues, ¿a poco no le gustó? No, esta, no me gustó. Esta broma parecía así de huracarrán a las dos. Sí, así como las dos parecían como loras huastecas. Así las dos. Una bromita, señora chula. No, ya sabe cómo me pongo, ya sabe que me pongo sí. Mal. Ya me estoy sintiendo mal, güey. Ya despídete de tu mamá, ándale. Dale, mami, te hablo mañana, y igual y voy el sábado. Órale, pues. Órale, un besito, ya no te enojes, tranquilízate. Voy a ver si me puedo tranquilizar. Sí, te puedes tranquilizar. Le mandamos un beso, señora hermosa. Gracias, disculpe, es tanta majadería, pero se me aprendieron, la verdad. No, está bien, la disculpo, señora. Que le vaya bonito. Gracias, muy amplio. Cuídese, bye bye. Un abrazo, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25.
Bueno, mi gente, estoy de vuelta con ustedes en este martes. Programita 1206 del Panda Show para Claro Música en este junio 13. ¿Qué esperas a comunicarte de todo el país? Por el 800-726-3482, 800 Panditas. Si estás por Claro Radio en los Estados Unidos, también tengo multilínea sin costo, 855-2611-804 de todo el continente. A través del Facebook estoy como Panda Zambrano 25. Y en este martes nos vamos con diversión y estoy... No manches, en China, ahí está Laura. ¿Neta me hablas desde China, Laurichi? Sí. Oye, Laura, no lo puedo creer. ¿Qué haces en China? Estudiando y trabajando. ¿Y cuánto tiempo llevas allá, Laura? Tres años, casi tres años. ¿Y nosotros te llamamos? ¿Sí? No, pues déjate cuelgo porque nos va a salir carísimo. Oye, Laurita, ¿y de qué parte eres? ¿De la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Coahuila, de Mérida? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo llevas en China y en qué ciudad? Llevo tres años aquí y estoy en la ciudad de Guangzhou. ¿De Guangzhou? Ajá, que está muy cerca de Hong Kong. Oye, ¿qué se te perdió en Hong Kong, en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou, en como sea? ¿Qué se te perdió? Pues siempre mi mamá tuvo la idea de que nosotros debíamos estudiar en el extranjero y pues, ¿por qué no China? Y te mandaron a estudiar, ahora sí que te mandaron a la chinada. Oye, sí. Oye, ¿ya hace cuánto tiempo nos escuchas y cómo dice con nosotros, Laura? Uy, no, pues hace como 10 años. Uh-huh. Cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá te escuchaba, yo iba en la secundaria. O sea que... Ahorita ya estoy en el... Nos escuchaste por la radio acá y ahora que estás en China, nos escuchas por internet. Sí, sí. Después te perdí la pista un poquito, pero lo que pasa es que aquí te restringen muchas cosas, muchas páginas, muchas... Uh-huh. Entonces es difícil dar con páginas como las dice... Oye, pero sí nos puedes escuchar allá. Sí, sí. Ay, mira, qué bonito. Oye, ¿y ya hablas bien el chino o no? Sí, claro. A ver, dime, pandita, ¿eres el niño más bonito y gordito y repanzoncito y todo lo que acabe en hito? A ver, dímelo en chino. A ver si es cierto. Ay, no. Ándale. Bueno, lo que quieras, dímelo en chino. Sí, yo espero que la gente que nos escucha te entendió perfectamente que sí. Oye, Laurita, platícame, bienvenida al Panda Show, de verdad me da mucho gusto que te estés superando, que estés viviendo allá en China y que principalmente nos escuches, nos sigas y nosotros poderte llevar un poquito de tu calor, de tu idioma, de tu lenguaje, de tu México. Nos da mucho gusto. Platícame, ¿a quién le hablamos? Laura, ¿a quién le vamos a hacer la broma? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por contactarme y sí, muchísimas gracias por traerme un cachito de México. Me encanta tu programa. Gracias. Bueno, yo le quiero marcar a mi mamá. ¿Se llama? Se llama Elvira. Uh-huh. Yo quiero, nosotros para que a veces nos den la visa, tenemos que salir a Hong Kong, y salir a Hong Kong significa pasar una aduana. Uh-huh. Lo que yo le quiero decir a mi mamá, que tuve que ir a Hong Kong por X razón, uh-huh, y que ahí me encontré una señora que traía su bebé, que traía muchas maletas, y me pidió de favor que le ayudara con una maleta. Uh-huh. Y yo me ofrecí a ayudarla. Pero pasando la aduana, pues obviamente tienes que pasar por detectores de metales y que te revisen las maletas. A la hora de pasar, pues que me encontraron algo y que me detuvieron y que me quieren deportar. ¿Y qué es lo que supuestamente había en esa maleta? Yo estaba pensando, a lo mejor al principio que entre yo, no, que entres tú, que le digas que eres el embajador de México en Hong Kong. Uh-huh. Y que le digas que pues obviamente pues yo pedí ayuda porque es una situación muy delicada. Que le digas que si ella es un familiar. Lo que pasa es que aquí como mexicano, cuando tú llegas a China, te piden que te registres en la embajada mexicana y que te des algún teléfono de México para que de alguna emergencia, cualquier cosa, puedan ellos comunicarse con tus familiares. Uh-huh. Y yo quiero que digas que el teléfono de mi mamá era el primer teléfono y que pues marcaste y que me encontraron lo que me hayan encontrado y que pues eso significa que me tienen que... Pero nada más quiero que tú me digas qué es lo que había en esa maleta.
¿Qué había en esa maleta? Lo que tú me digas. Pieles exóticas, ¿ok? Ok, perfecto. Pues va, Laurita. Yo entro primero, ¿verdad? ¿Tu mamá me ha escuchado o no me ha escuchado? Pues sí, te digo que te escuchaba hace muchos años. Ahorita creo que ya no. Más bien no. Porque ya. Bueno, no pues vamos. Vamos a ver qué onda. Marco, en este instante, las bromas están en el Panda Show. Saluditos peludos desde Tultitlán para la familia González. Saluditos, Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Ok. Oye, ¿y para qué le hablo? ¿Para informarle o para qué le hablo? ¿Cuál es el motivo de que le hablo? Para informarle y para decirle que pues ya me tienen que esperar en el aeropuerto, que soy, okay, que voy saliendo en tal vuelo y que pues ya. Bueno. La señora Elvira, por favor. ¿Quién la busca? Habla el licenciado Hernández. Ajá, sí, pero ¿de parte? Le hablo de parte de la embajada mexicana en Hong Kong. ¿Podría hablar con ella, por favor? A ella habla. Tengo una notificación. El día de hoy fue notificado por el gobierno chino en la frontera de Hong Kong. Y estamos en apoyo de Laura, que ha estado estudiando acá en China. Bueno, ella lamentablemente decidió ayudar a una ciudadana china, Miquita Pong, que iba con un menor de edad al cruzar la frontera hacia Hong Kong con una maleta. Desgraciadamente esta maleta traía algo que es prohibido en China, en todo el territorio chino, que son pieles exóticas. Y bueno, que ella solamente estaba apoyando para cruzar la frontera. El gobierno chino nos ha pedido y nosotros en apoyo en deportar a esta estudiante mexicana y solamente notificarle su deportación. Ella puso aquí su número, estoy apoyándola, estamos para servirle y se la voy a comunicar si es tan amable. A ver, gracias. Laura, la notificación está hecha. Tranquila, hija. Ay, mamá, ¿qué pasó, hija? Ay, mamá, perdón, es que yo solo quería ayudar a la señora. Ay, mi amor, ¿pero cómo haces eso, mi vida hermosa? Bueno, ya no hay problema, ¿te soltaron? No, quieren deportar, ¿qué voy a hacer, mamá? Te van a reportar acá, ¿y luego qué pasa ahí? Pues ya, pues nada, pues seguramente me van a quitar la visa, ya no me van a dejar regresar. Pero nada más. La deportación sería lo correcto. Sí, nada más, pero mira, mi amor, ya de mi tío. La universidad, mamá. No importa ya eso, mi amor, no importa eso. Laura, ya lo vemos, Laura, aquí, por favor, no te pongas nerviosa, yo aquí te espero. Me está notificando que necesitas cumplir 3 meses en prisión antes de ir a México. ¡Oh, Dios! Estoy hablando con las autoridades. ¿Tu tío? ¿Dónde está tu tío? Pues no sé, lo que pasa es que no sé por qué te hablaron a ti primero. Seguramente tu teléfono estaba. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí, pues nos piden teléfono de allá y seguramente el tuyo fue el primero que te localizaron. Pero no es ni de tú, no es ni mi padre, Pau. Pero bueno, ¿qué más sí, qué va a pasar? No sé, ahorita estoy hablando con el embajador. ¿Tienes alguna familiar acá en China, Laura? Sí. ¿En qué ciudad vive? Pásame al señor. Ok, espérame, mamá. Señora, mi mamá quiere hablar con usted. Bueno, sí. A ver, estoy que va a estar 3 meses detenida. Sí, ahorita estoy precisamente cabildeando y discutiendo con las autoridades chinas. El tráfico de pieles exóticas es algo muy penado en este país, desgraciadamente. Y bueno, como le dije anteriormente, estábamos haciendo todos los arreglos para que ella saliera en 3 horas hacia México por este vuelo, pero ellos quieren que de pena 3 meses esté en prisión en una de las celdas en este país. Nosotros estamos ahorita tratando de llegar a algún tipo de solución y conciliación, pero yo creo que la sanción de 3 meses es injusto. Les estoy pidiendo ahorita que revisen los videos, debe haber cámaras de seguridad en la parte fronteriza donde vean ellos que efectivamente en apoyo a la señora ciudadana china Miquita Nippon, pues le dio la maleta a su hija. Y bueno, estamos ahorita en ese dimidirete. Yo preguntaba si hay algún familiar de parte de Laura en este país. Sí, su tío vive en China, ella vive con sus 2 primos, se fueron a estudiar allá. Ajá. Su hermano, mi tío, bueno, mi hermano vive en China, en Guangzhou. Ah, en Guangzhou.
Ajá, de hecho ella vive ahí en Guangzhou, porque está estudiando la universidad allá. Muy bien, nosotros tenemos que confiar en la palabra de su hija. Claro, yo nada más le digo una cosa, señora, y aquí enfrente de su hija. Si en realidad estoy pidiendo la prueba de las cámaras. Sí. Si las pruebas de las cámaras son contundentes y demuestra que la maleta es propiedad de su hija, créame que la sanción va a ser mayor, no solamente por traficar con pieles exóticas, sino por la falsedad de declaración. No. Eso de sí verdad se lo quiero decir contundente porque es mi deber. No, de verdad que con toda confianza. Ok, le voy a comunicar a su hija. Me están hablando las autoridades. Le voy a comunicar a su hija, por favor, y voy a tratar de localizar. Sí, la hora es importante. Te voy a dejar hablando con tu mamá. Voy a hablar con las autoridades. Muy bien. Ay, bueno, allá vamos. Mi amor, todo va a salir bien, no te preocupes. Primero con los videos que van a salir, con eso te va a ayudar mucho. Ay, mamá, es que te tengo que decir algo. A ver, dime. Es que yo me encontré a esa señora antes y me dijo que me daba dinero si yo le pasaba esa maleta, pero yo jamás me imaginé que traía pieles. Ay, mi amor, es que ¿cómo haces eso, mi vida? ¿Cómo haces eso, corazón? No hagas eso, jamás. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Mira, a ver, escúchame, por favor. Escúchame, tú di que nada más era un favor y ya, que tú ayudaste a ver, mira, porque estaban muy pesadas las maletas. Nunca digas que te ofreció dinero. Ay, mamá. A ver. Ay, mi vida. A ver, Laura, dame el teléfono. Mamá, ¿qué pasa acá? Bueno, señora. Sí. Bueno, debo mencionar, no sé si sabía. Ay, Dios mío. Esta llamada está siendo grabada y siendo traducida al chino. Acaban de escuchar y me están diciendo que usted acaba de decir que diga mentiras. No, o sea, no, es que dice ella que la ayudó y que no sabía ni qué hacer. Le digo que cómo hace eso. ¿Habla usted de chino? No, señor. ¿Mandarín? No, nada de eso, no. Para pasarle alguna autoridad, señora, con lo que acaba de pasar. No me diga, por favor, es que entiéndame usted, yo como, o sea, es la primera vez que lo hace, dice que, o sea, son estudiantes, obviamente por quererse ganar el pan o no sé, por eso le dije, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué lo hiciste? No entiendo, de verdad. Te permito un segundo, por favor, que estoy hablando. Es que me están diciendo que hay otra forma de arreglarlo. Una sanción de $20,000. Ay. Una penalización de $20,000 es una sanción y regresarla. ¿Usted cuenta con esta cantidad? Pues en este momento no, pero, o sea, no sé. Alma. O sea, sí la conseguimos. O sea, Alma, no. Yo creo que no hay problema. Alma, ¿sí? Pero que tiene que ser en las próximas 6 horas. 6 horas. Bueno, dígame usted una cosa. Es imposible. ¿Me pueden volver a llamar? ¿O cómo le hago yo para comunicarme? A ver, déjele comunico a su hija, por favor, déjeme hablar, a ver si nos pueden dar más tiempo. Alma, ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te dijeron? No, que ¿por qué te portas? O sea, hija, es que no entiendo, de veras. Que hay una sanción de $20,000, pero, o sea, eso no es el problema. El problema no es ese, mi amor, porque haces cosas que no. Sí. Pero bueno, mira, ya. Mira, primero Dios, todo sale bien. Tú lo hiciste de buena voluntad. O sea, nada más platica ahí con, no sé, con quien te esté ayudando. ¿Cómo le hago? ¿Te mando el dinero? ¿Qué hacemos? Ok, mamá, ok. A mí. Tu tío ya sabe, no sabe, me supongo, ¿verdad? No sé, yo bueno, yo le marco a tu tío, no te preocupes, tú no te preocupes, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me estás tratando bien, Bueno, no digo, ya sé que ahí no te tratan mal, pero digo, estás bien físicamente, o sea, psicológicamente estás bien, no estás mal, porque yo aquí estoy deshecha, no sé ni lo que dices. Sí, estoy muy nerviosa, pero pues ya. No te preocupes, ma. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. Para mandarte el dinero. Pues yo voy a ahorita que me digan cuál sería la forma de que me mandes el dinero, porque no sé si me dejen salir, estoy detenida, no sé si lo puedes de verdad mandar a mi nombre o a nombre del embajador, no sé. Yo voy a lo que me refiero es que me hables, ¿crees que me puedas regresar la llamada ahorita?
Sí, yo creo que sí, a te ver, puedo regresar la llamada. Permíteme, para ver si permíteme. Usted quería hacer depósito. Señor, me pasas a tu. Bueno, espérame tantito más. Señor Elvira. Dígame. ¿Me puede decir en México cómo sigue el Panda Show? A toda máquina, baboso. ¡Qué broma! ¡No es cierto! ¡No es cierto, Elvira! ¡Es una broma que te está haciendo tu hija desde China! ¡No es cierto! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Laura! Mamá, Laura. Mami, mamá. Elvira, te pasas de lista, corazón. Te pasas. Te pasas de China, no manches. Mamá, no me. No, mamá, perdóname, es una broma. Es para decirte por que paz. Te quiero mucho y que sabes que ya nunca te voy a fallar. Y que bueno, le estoy trabajando muy duro y estudiando muy duro para un día darte lo que te mereces. Ay, mi vida. A ver, no me lo Oye, ¿por qué no le dices que la amas en chino, Laura? Mamá, guay. La hermosa. Oye, Laura. Yo también. Laura, ¿por qué no le dices esto? Ma. ¿Por qué no le dices esto a tu mamá en chino? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? La voz conocida, pero nunca me distingue. Sí, no me cambiaron la voz, no puso caso. Díselo en chino. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? A ver si es cierto. Ay, no. Bueno, yo se lo voy a decir. Señor Elvira, espero que realmente no se enoje. Estuvo manchada, pero no estuvo tan manchada, la neta. O sea, estuvo light, pero con un poco de grasa. Le untamos mantequita. Y sabemos que usted nos ha escuchado ya tiempo atrás, nos decía Laurita. Y espero que no se enoje por la bromita. Fue una broma china. ¿Nos perdona, señor Elvira, preciosa, bonita? Muchas gracias. Al contrario, despídete de mami, gracias. Laura. Te quiero mucho. Y todos están empezando, mi tío, Emma, Michelle. Todo ya sabían de la broma. Te quiero mucho, mamá. Gracias, mi amor. Bueno, gracias a Dios, una broma. Te quiero mucho, mi amor. Bueno, Laura, nos vemos. Bye. Pues Laura, de verdad, un placer hacer la broma contigo. Mucho gusto que me escuches allá en China. Y dime en China cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y nos vamos con más diversión en este 13 de junio. Te recuerdo que los podcasts oficiales estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Ya estuvimos en China, ahora nos vamos a la hermana República de Tlalnepantla. Ahí está Alma. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pandita, ¿cómo estás? Muy bien, a toda máquina escucho tu broma, Alma. Hola, mira, le quiero hablar a mi papá. Ajá. Bueno, no es mi papá, es mi padrastro, pero me quedé desde chiquita. Ok, ¿y entonces, lo quieres como papá o como padrastro? No, como papá. Ah, qué bonito. ¿Y luego? Y pero él ya se dejó de mi mamá. Uh-huh. Y él ya se casó, pero se sigue viendo con mi mamá y se hablan y así. Entonces le quiero hablar y decirle que mi mamá ya se juntó con otros, o que ando saliendo con un señor o algo así. Ajá, pégate bien la boquita de la bocina. Okay. Ah, okay. Ya anda saliendo. Le vas a notificar alguien. Que anda saliendo con alguien más. ¿Y cuál es el meollo del asunto ahí? Mi papá le dejó camioneta y sillas para alquilar. Uh-huh. Y vive mi mamá con una de mis hermanas. Entonces le quiero decir que se porta bien payaso, que ya vendió la camioneta y que ya vendió también las sillas para alquilar. Y que a nosotras cuando, bueno, mis demás hermanas cuando vamos a visitarla, que nos corre. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama el que le vamos a ver? Filiberto. Esto sí se va a poner bonito. ¿Y tu mami cómo se llama? Modesta. ¿Y tu mamá sabe de la broma o no? No. Hija de Calimán, marcamos ahora. Ahí está para que sigan ahí sintonizando el Panda Show. Mandando saludos desde la hermosa y bella ciudad de Querétaro, aquí en la colonia Lomas de Casablanca. Saludos para Panda Show. Saludos cordiales desde Querétaro. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Dile que te duele mucho lo que está pasando, por eso estás obligado a decírselo. Abuso que está teniendo tu mamá. O el abuso que están haciendo con ella. Y bueno. Bueno, papá. Hola. ¿Qué pasó, mija? Te hablo para decirte malas noticias. ¿Qué noticias son? Pues una que
mi mamá ya encontró una persona. ¿Y luego? Y pues es que nos trata mal y ya vendió tu camioneta. ¡Oh, Dios! Nos trata mal. Pues es que nos trata mal. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que trata mal? ¿De qué forma? Pues sí, porque la vamos a verla mi mamá y nos corre. Y luego a Berenice ya la corrió de la casa. Ajá. Y luego tu camioneta ya la vendió. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que la vendió? Sí, ya la vendió por sus ovarios, por sus grandotes del señor, ya las vendía. Y luego lo más feo, que el otro día Charly vio cómo iba sacando las sillas y ya no, ya, dice Charly que ya las vendió el señor también. ¿Qué vendió? ¿Cuáles? Las sillas y los tablones. ¡Ah, chinga! Sí. Y luego Berenice no, pero los niños ya se los van a llevar a él porque Berenice también se volvió bien fea porque mi mamá ya no los cuida, ya se dedica al señor y ya sabes que le importa más el señor que nosotras. ¡Ah, chinga, 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 chinga! ¡Órale! ¿Cómo ves? ¿Oíste, cabrón? ¿Pero fue por decisión de tu mamá o por esa persona? No, por esa persona. Es que también la trata bien mal a mi mamá. ¡Ah, chinga! La trata bien mal. Bien, bien mal. Yo no sé qué hace mi mamá. ¿Tienes el riesgo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Ay, pues es que cómo te va a contar, es un señor de allá de Catepec, se llama Sergio. Ah, ¿y luego? Y pues ya, por eso que crees que no sale de allá de Catepec, porque allá siempre se la pasa. Ajá, vale. Y es que se pasa, porque la vamos a ver y nos dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse de aquí. Y nos dicen hartas cosas. Ahora ve. Y tengo que a Berenice ya la corrió de la casa. Ya entiendo, ¿por qué no me habla? ¿Mi mamá? Ay, ahora está bien. Pero ya la camioneta que era de aquí, ¿ya la vendieron? ¿Y cómo la vendieron? Ya la vendió el señor, pues no sé. Ya la vendió. ¿El señor la vendió? Sí. Ah, cabrón. Hoy estuvo bueno eso, ¿no? Ah, pues sí, también las sillas, papá. Si esas sillas eran de nosotras, ¿por qué las vendió? Sí, eran de ustedes. ¿Por qué las vendió? Pues sí, pero pues ve, se pasa. Ah, cabrón. Hoy está bueno eso, ¿no? Pues sí. Órale, está chido. No, y pues es que a Berenice también le dijo de cosas y la corrió y todo, pero Berenice no se ha ido. Y creo no que se ha ido. Ajá, ¿y luego? ¿No? Uy, bueno. ya se le cortó. ¡Ah, chimpa, chimpa! Él te escucha. Él se la pone escuchándote, pero cuando está en su casa, pues no tiene dónde escuchar. Oye, pero tiene otra familia o algo porque ahí se oyen niños. Ajá, te digo que ya se casó él con otra persona. Ah, chimpa, chimpa. Pero todavía ve a mi mamá. Oye, ¿y cómo le podemos hacer para reventar esto? ¿Tu mamá no puede entrar? No, mi hermana de mis hermanas. ¿Y estás con quién? No, te puedo dar su número y ya te hablo. Pero la hermana ¿en qué sumaría en todo esto? Pues que ella también le diga, o no sé. Es que mi mamá no. O sea, antes que. Es que no. A ver, ¿tú vives con tu mamá? No, la que vive con mi mamá está en su casa de mi mamá. Yo vivo aparte. ¿Y por qué no hacemos entonces que tu hermana entre y que le diga que el supuesto pareja de Modesto está briago? Órale. Su pareja. Y nosotros conseguimos a alguien que se haga pasar por esta persona, ¿no? Ajá. Órale, vamos a armarla. Mientras yo le doy los contactos para que haga su bromita, ¿quieras hacer la tuya en este martes? ¿Qué esperas? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482, al igual que Telegram. Desde los Estados Unidos también tengo el WhatsApp de la diversión, área 945-223-9850, un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25, por Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico quiero una broma, @yahoo.com. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? Tu mensajito al 55760 Panda. ¿Escuchaste bien? 55760 Panda. Y bueno, tengo a Alma y a Gaby, que es la hermana. Yo supongo que ya estás bien enterada de la situación que vamos a hacer, ¿no, Gaby? Sí, ya. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo ves la situación que está pasando? No, está muy canijo, ¿no? No, pues bastante canijo. Mira, muy bien, ya tenemos a Edgar, que es el que se va a hacer pasar por el nuevo novio de Modesta. Ya sabes cuál es la situación, le vas a hablar a Filiberto, le vas a decir que hay problemas en casa,
que está tu mamá, que está este Edgar, vamos a utilizar ese nombre. Edgar, tú empiezas a hacer ruidos por la parte de atrás así. Y obviamente... Ajá, pero mira. ¿Qué? ¿Qué onda? Mira, ¿qué te parece? Mira, le decimos que yo, ahorita que me pasen con él, yo le voy a decir que yo estoy aquí en Ecatepec, que yo vine a decirle a mamá que qué onda, que agarre la onda, que los niños ya se los llevaron y que haga algo, ¿no? Okay. Entonces, ya, yo le voy a decir, es más, él no te tiene miedo. Mira, te lo voy a pasar porque es una persona bien déspota y no quiere ni hablar. Perfecto, ya está. Edgar, ¿tienes alguna duda? No, ya vi todo. Okay. Me llamo Edgar y normal. ¿Tu vieja es Modesta? Modesta, la del nombre gacho, okay. Modesta, ya lo tienes, es fácil. Perfecto. Y ya vendiste la troca y estás vendiendo los tablones y las sillas. ¿Qué les deja? Ok, perfecto, marcamos. El Panda Show está al aire. Hola, saludos Panda, te escuchamos aquí en Oaxaca. Y pues mándame saludos y salúdame a tu mamá y mándame una foto de tu mamá en Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Preocupadona, preocupadona. El Panda Show. Sí, bueno. Oye, papá. Oigo. ¿Ya te enteraste de la bronca, no? ¿De la qué? De la bronca que hay ahorita. Sí. Ajá, ya me dijeron que vendieron mi camioneta. Sí, mira, yo estoy aquí en Ecatepec, espérame. Yo estoy aquí en Ecatepec. Ajá. Y la verdad, esta persona es un hijo de la... Para no pero, decir espérame, una palabra. Pero, ¿por qué vendió espérame, mis cosas? No, espérame. Espérame. ¿Pero qué vendió mis cosas? Si no le ha pasado nada a este güey. Pues es que es lo que yo también te estoy tratando de decir, papá. ¿Sí? Ajá. Ahora, mi mamá también ya se fue. ¿Dónde? Pero se la llevó ese güey. Se la llevó ese güey. Ahora, los niños, Irving y Dylan ya están en... Ay, papá. Mira, ¿sabes qué? Esta persona no quiere hablar con nadie. Yo estoy aquí en el cachete con mi mamá. Ay, y la verdad no dice que no te tiene miedo. Yo le dije que te iba a... No, te miedo. Y dice que no te tiene miedo. ¿Por qué las cosas? Bueno, no mira, vale te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Porque ¿pero le por qué? Espérame, te lo voy a pasar. Momento. Espérate, yo no sé, te lo voy a poner. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? ¿Quién eres? Es lo que quiero saber. ¿Quién eres tú para ver qué pedo, no? Yo soy Edgar, ¿qué? Soy el vato de Modesta. Ah, ok, es el vato de Modesta. ¿Pero por qué dices mis cosas, cabrón? ¿Cuáles cosas? Modesta me dijo que eran de ellas. Que eran mías. Modesta me la regaló. Modesta me dijo que yo podía hacer lo que quisiera con la regalas, ella. Regalas, hacer buena chambita también a tenerlo. ¿Qué? Si quiere fierro nuevo que le cueste. No, pues no mames. Aunque no me ames, ¿qué? A usted no se meta ya, a usted que no le duela, ya no se meta aquí. Ya no, sí me duele aquí. Porque son mis cosas. No. Mira, no me tiene ¿cuáles, cosas? Qué bueno, ¿cuáles cosas? Pues no mames. Nada más lo que es. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Quiere novio nuevo? Que le cueste. Ya le dije la rumba, ya le dije. Yo fui más viejo, me chingan mis cosas, me venden mi carro y me venden mis sillas y las regalas. Y voy a vender la casa también, vas a ver. No, la casa sí, pues no es mía. Es de mi suegro, le pedo. Pero mis cosas, me costó un chingo de trabajo también. Me inventes. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que te diga pobrecito? ¿Pobrecito qué? Al contrario, gracias porque le chingaste, padrino. Gracias, ¿eh? No, porque gracias de qué. Ahí sí tienes otra camioneta. O sea, vives de puras costillas. Que venda, también la vendo. ¿Vives de qué? ¿De puras costillas? ¿A qué vives? Ah, ¿qué te interesa a ti mi vida? ¿Qué ya? ¿Eres periodista o qué? No, soy periodista, pero sí no mente. O sea, ¿vives de las vidas de los demás o qué? Ah, ya todo quieres saber. ¿Por qué me preguntas cosas que no te interesan? Sí me interesa porque, caramba, no, no te interesa. Vas a dejar no, no mis cosas que me costó mucho trabajo que he formado y luego después tú dices, si fueran tuyas, las tuvieras tú, no las tenías tú. No, ahí me dijeron que todo lo de la casa era mío. Es alquiler. Esta camioneta, y luego digas tú y me la vendes. Si quieres. ¿Cómo que ahora ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya me gasté la feria. ¿Qué? Ah, ya. Y con eso me dejas a mi esposa en la pinche miseria. No manches. Eso no se vale tampoco. Yo soy el que la hace gritar. ¡Ah, sí! Tú le haces gritar, gemido, sí, que tú quieras.
¿Y sabes cuando me grita, qué me dice? Me dice, papi, ¿cómo soy el Panda Show? ¿Qué te ¡a toda máquina, baboso! ¡Qué broma! ¿Qué pasó, padrino? Es una broma de tus hijas, no es cierto. Estás en el Panda Show, es una broma de Gaby, una broma de Alma. Bueno, Alma fue la que nos marcó. Almita, ahí está tu papi, adelante, dile por qué la broma. Hola, papá. Hola, mi reina. Te dije que un día te la iba a hacer. ¿Eh? Hola, te papá. Te dije que algún día te iba a hacer. Sí, pero no inventas, ¿sabes que dónde me duele, hija? No, pero si ya te dije. Chanclas de pichón. Dígame, ¿cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina! Vientos, familia, y con esto nos vamos en este martes 13 de junio del 2023. Hasta aquí las bromitas del Panda Show. Te recuerdo que los podcasts oficiales estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Hasta mañana miércoles. Gracias. Buenas noches. Pásenla bien.